Barra es biólogo molecular se recibió en la universidad de buenos aires se doctoró en montpellier en francia y después en harvard una vez hecha toda la carrera la dejó para interesarse en la inteligencia emocional coaché a varios deportistas hablando del, del tema da charlas tiene varios libros y es un tipo realmente inteligente con él hablamos ¿Qué es esto? De teniendo padres psicólogos y progres que te querían obligar a estudiar una carrera. Mira, ahí lo tenés. Esa es, usted sí. es? es a la puerta de mi departamento en... En Boston. en, ah, este en Harvard. Sí. No, no fue una obligación de ponerte un revólver en la cabeza y decirte, pero... tenés que. <laughs> pero como buenos psicoanalistas que eran... Te indujeron. Sí, me empujaron mucho. ¿En serio? Sí. ¿Y qué? qué rollo tenían ellos yo, con eso? Yo creo que fue una relación... Viste, todas las relaciones siempre desde a dos. Era mi viejo queriendo tener un hijo, comillas, exitoso, que viaje por el mundo. Eh, por ahí un poco frustrado con el psicoanálisis. Era un apasionado del psicoanálisis, pero no es una ciencia tan exacta como después a la que me dediqué yo. Ajá. Eh, ah, siempre hablándome, y qué linda la genética, que está muy de moda en los 90, qué linda claro. la biología, mi mamá agregaba una cosita más, y yo siempre <risa> cumplí <risa> la función era de, hacer, be, era de, sí, de hacerlo feliz a mi padre. Hasta que en un momento me di cuenta que estaba Mira. haciendo eso y cuando lo encaré y se lo dije, se descompuso y quedó internado en el hospital. ¿En serio? Seguro. ¿Y qué le agarró? Nada. Pero se descompuso. Yo estaba en Nueva York, estaba en Buenos Aires, le dije, papá, estoy cansado de ser tu hijo favorito, estoy harto de comprarte los libros de Lacan y de Rudinesco y de. ¿Por qué no le pedís a mis hermanos? ¿Por qué siempre me pedís tú a mí? ¿Cuántos hermanos tenés? Tengo un hermano más grande que vive en España y uno más chico. ¿Ah? Pero bueno, de vuelta no me arrepiento de nada. No, Hice no, un no, carrerón, aprendí un montón de cosas, pero bueno, eh, y tuve la suerte de que un una crisis profesional. De, soy de, de biólogo, biólogo molecular. molecular o sea. En Montpellier. Primero la uva y después me fui a Montpellier a hacer el doctorado. Ah, ok. Ahí fue el doctorado. Uh -huh. Pero ahí y... pasé unos años increíbles. Francia, sur de Francia, viñedos, moto, mediterráneo, soltero, pelo. <laughs> 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 Imagínate. <Está muy> <laughs> Lo pasé muy bien. muy bien. ¿Y la carrera te, en el fondo te interesaba o no te interesaba Mirá, nada? Mira, eh, al, al recorrer los primeros años de la uva que tuve profesores increíbles eh, no me interesaba ahí tuve mis crisis de qué hago no, sí pero a mi papá le gusta pero estoy en la mitad y no me, me daba miedo dejar cuando me fui a Francia y empecé a trabajar con pacientes con HIV ahí me empezó a interesar porque yo soy una persona más social claro. que le gusta la gente la comunicación claro. y ahí cuando me di cuenta que estaba aplicando lo que había aprendido en tratar de mejorar la calidad uh -huh. de vida de pacientes me interesó más ¿sí? uh -huh. Y, y el tema del estudio del cerebro, ¿cómo llegaste? Conocer es muy, muy, muy divertido. Yo estaba en Boston, eh, trabajaba con temas musculares, con enfermedades musculares de niños, en el hospital de niños, y a la noche, como casi todo ser humano, iba al supermercado, en el barrio donde yo vivía, en Harvard Square, y muchas veces me cruzaba en las góndolas con dos monjes budistas. Ah. Y cada vez que los monjes se cruzaban conmigo, o yo con ellos, me sonreían. Sonreían. Y yo no sabía lo que era el budismo, ni los monjes. Me daba cuenta porque estaba vestido de naranja, eran pelados en ese momento como yo. Y un día estoy en la cola para pagar y de repente cierto, un empujón, sin querer, me doy vuelta, el monje budista. Y lo cagué a puteadas en español. Me salió del alma. ¿Viste cómo estaba? estresado, estaba sí, enojado sí, 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 sí. por cosas de estrés, de laburo. Y le digo, la puta madre, ¿por qué te reís todo el tiempo? ¿Por qué te estás riendo. Y el tipo me sonrió. Pero, no me habló y me sacó un panfleto y me lo dio. Y ahí volví a, a ser tranquilo, lo agarré, lo guardé, le dije gracias. Y cuando llegué a mi casa era la invitación para escuchar al Dalai Lama. Mira. Te estoy hablando del 2003. Post Torre Gemelas, Estados Unidos todavía pesadito el tema uh -huh. eh, de, de bueno, Afganistán, Bin Laden, sí, Sudáfrica, sí, sí. etc. Y viste esas cosas que uno hace en la vida y no tiene bien claro por qué. Dije: ¿Qué es el Dalai Lama? Dije: Ni sabía quién era. Voy a ir. Y ahí, para hacer una historia larguísima, cortísima, en el anfiteatro del MIT, de esta universidad de Boston, que vos fuiste, eh, apareció el Dalai Lama con los monjes budistas del supermercado, ¿Riviendose? y yo decía, son amigos míos. <laughs> y ahí empezaron a trabajar, a hablar sobre la neurociencia y el budismo, y aparece una resonancia magnética. O sea, es que es reinteresante la posición que tienen los budistas, es muy distinta a la que tiene la iglesia católica, ¿no? los budistas con la ciencia. Son claro, amigos. Están, están abiertos a cualquier sí, sí, investigación sí, sí. de cualquier cosa. Y, y también están abiertos a, a enfrentar con sus propias creencias del budismo. Claro. Sí, esto podría ser, esto es lo otro. Entonces, esto se llama y todavía sigue pasando, esa, esa, esa fue la primera que se hizo, conversaciones con el Dalai Lama. Ajá. Vienen los monjes del Tíbet al, a Boston, al MIT. Después, al MIT, y después, científicos prestigiosos de MIT, van al Tíbet. Una vez por año cada uno y charlan de distintos temas. Yo ahora no, no me acuerdo el nombre del tipo, pero cuando hicimos. Mateo eh, Ricard. No, 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 no de me acuerdo. No, no, no. Eh, un chico en Harvard. Sí. Porque ellos estaban estudiando los efectos biológicos de la meditación. Sí, obviamente. Nosotros montón. en su momento, para un documental que hicimos para Turner, 26 personas sí, para cerrar no, no, el mundo, sí. habla uno de estos pibes que está. ¿Argentino? Estudiando. No, 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 ah, un americano. Por eso hubiese conocido. No, 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 un americano, un americano. Sí, pero bien. que yo, por supuesto, desconocía, me claro. lo contó Mathieu Ricard sí. en, eh, en el Tíbet sí. y el Kalmandú. Y me pareció increíble que hubiera efectos biológicos enormes de la meditación. No. ¿Me entendés? Porque parecen, en principio, dos cosas completamente separadas. No lo son. Pero lo que pasa es, mira, hay ya, hoy, se, hoy se dice que en Occidente se medita más que en Oriente. Lo que pasa es que en Occidente se. se para no, quiero repetir, pero se occidentalizó la meditación. Primero, algunos hay chantas, hay marketineros, hay gente que lo usa como negocio, sí, claro. y después hay gente seria como en todas partes del mundo que te dice, escúchame, esto es una herramienta y funciona. Ahora, mi mirada es: la herramienta funciona, no hay dudas. Desde la ciencia, uh -huh. y también hay dudas porque yo lo uso y a mí me hace diferente, me hace bien. Pero si te aburre, hay otras herramientas para estar mejor. Sí, claro, también tampoco estás obligado a eso. No, claro, no estás obligado. ¿Vos claro. meditas durante el día? Sí. Hice mucho tiempo, dejé, y ahora que tuve un año bastante tormentoso, volví y la verdad que. que ¿cuántas, ¿Cuántas veces? Saliste? No, no, una sola vez, ¿Una luego rara? 15, 20 minutos por día. ¿Y a, a qué hora? Cuando tengo ganas. Okay. La posición que tengo ganas. Pero es aleatorio, es como sí, cuando no, tienes no, ganas. Soy muy occidente, no, no estoy sentadito con la espalda derecha. Sí, 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 sí. Eh, a veces estoy acostado, a veces estoy en el auto, a veces uh -huh. estoy en el supermercado, en el carrito, esperando para pagar eh, y me pongo los auriculares. ¿Y, ¿Y se... con qué guías la meditación? ¿Con la respiración? Hoy en día tengo. Algunas las hago guiadas con audios que voy probando distintos audios que fui recolectando por mi laburo también. Y a veces las haces solo. Ya o sea, aprendiste. Uh -huh. La respiración es la clásica, pero también hay sonidos, hay mantras, hay distintas partes de tu cuerpo, hay imágenes. Eh, voy jugueteando, ¿viste? ¿Y qué encuentras ahí? A ver, encuentro varias cosas. Primero, encuentro muchos espacios de creatividad. Se me ocurren muchas ideas cuando estoy meditando yeah. y que para mi laburo es importante porque soy profe en la facu y siempre estoy curioso de hacer cosas distintas y cambiar mm. las materias y cambiar los contenidos. Después encuentro, eh, sin ninguna duda, que baja la ansiedad, claro. baja el estrés y, me, y ¿viste? ¿Te acuerdas del garombol? Todo me chupa un huevo. <laughs> Perdón, no sé, si, bueno, se puede, ¿no? Me relajo un poco de las cosas, ¿viste? minimizo lo que mi cabeza dijo, uy, qué quilombo con esto. No, para, si la vida está ah. bien, estoy bien. ¿Y, ¿y te acercaste filosóficamente sí. al budismo? No, mini no. lecturas, porque soy curioso. Son tipos interesantes, ¿eh? No, no me cabe Yo cuando conocí ¿sí? a Ricardo, realmente es como que descubrí... Un mundo Sí, sí, sí totalmente. No. Bueno, Distinto. le pregunto al tipo, ¿y usted qué tiene? Y el tipo me dice... Tengo otro par de zapatos. <laughs> claro, sí. Y esta cámara. Y nada más. Y, y yo le creo que está feliz. Yo le creo, sí, que, pues, obviamente. Sí, la, totalmente, sí. No, yo no soy talibán de ninguna disciplina, ni pero, siquiera de la mía, ¿eh? Yo ni bien. creo muchas de las cosas que yo difundo o divulgo. Sí, sí. Y lo digo muchas veces, porque creo que la gente que nos está mirando, y seguramente los que leen algunos de mis libros. Eh, hay que dudar de lo que es absolutas. Bueno, la duda Ahí es parte la de la inteligencia crítica. Es si igual, vos no dudás, sí. no conocés. Dudar sí, eso es, lo que me gusta. es dividir. Es, eh... es lo que empiezo mis, mis, a ver, mis de, clases. De, de, diseccionemos esto. Claro, ¿no? Porque lo claro. digas tan aislado que estudió Harvard no tiene que ser verdad o ser un chanta vos eres un mentiroso. Obvio. Eh, aparte la ciencia va avanzando todo el tiempo. Uh -huh. eh, 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 es muy difícil saber. Pero aparte vos es no. que a partir de la duda es como se empieza a conocer. Yo siempre digo que preguntar es desobedecer. A ver. Porque uno tiene ahí al objeto y lo cuestiona, le pregunta, ¿vos copa sos una copa? Tal cual. ¿Realmente Tal cual sos una copa? ¿O qué sos? Pero fíjate que en la escuela no nos enseñan a preguntar, no nos enseñan no. a responder. Bueno, yo siempre digo una respuesta tiene que, ser. que en realidad que las, los exámenes tendrían que ser de preguntas y no de respuestas. Yo lo hago a veces en la Vos sos profesor, vos sabés sí. que si el tipo sabe preguntar, Sí. Conoce la materia. Sí, sí, sí. Sabe qué preguntas tienen a que hacer. A ver, no con te el sirve el tema? que el tipo te sí. repita un conocimiento muerto sí. que lo aprende cualquier boludo, digamos, ¿no? No, que, es que hoy aparte está en, la, en el celular, que no se falta ni repetirlo. Claro, claro. No, yo uso algo parecido a lo que me acabas de contar, que, que es muy divertido también, que es, te lo propongo algún día si te das ganas, sí. que cuando tenés un problema en tu vida, un desafío laboral o familiar, hacerte 50 preguntas sobre ese desafío. Ah, yo, bueno. te, yo te juro, me lo enseñó un profe de Seattle que se llama John Medina, se llama, que te juro que cuando vos vas por la pregunta 28 y no, no, se te empiezan a ocurrir ideas que en dos o tres preguntas no se te ocurren. Ideas para resolver claro. tu problema. Claro. Ahora, obviamente, no se lo pido ni a mis estudiantes ni a la gente que labora conmigo, 50 preguntas en 10 minutos. No, tomate una semana claro. y cuando te venga a la cabeza, escribila. Y en la misma pregunta te empuja a posibles soluciones. ¿Se ¿Hasta, ¿Hasta qué punto la presión está en contra de la imaginación? Mira, hay, hay dos frases contradictorias. Una es que pues, la necesidad es la madre de la creatividad, que es uh -huh. un poco como vivimos los argentinos. ¿no? Hoy yo creo que ser creativo por aspiración te da muchas más chances de lograr que esta imaginación se convierta en algo interesante que por necesidad. Eh, yo, yo no, eso es lo que uno lee. Es decir, las dos cosas son posibles. Vos estás en la lona, acogotado, ¿Mm? y, te, y tu, tu cabeza bajo ese estrés, no la de todos, pero la de alguno, dice: hay que hacer esto, muchacho, para salir. Yo prefiero estar tranquilo, con la espalda ancha, y decir: bueno, a ver, ¿qué escenarios podemos construir? La inteligencia ve? tiene que ver con la supervivencia, con la capacidad de supervivencia. ¿O con la necesidad de supervivencia? No tengo ni idea. A ver, la inteligencia con la supervivencia. Claro. Eh, la supervivencia por ahí es, es un poquito más instintiva. ¿Vos estás diciendo supervivencia de morir o no morir? No, 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 no. Bueno, juntos hemos trabajado en un proyecto que fracasó que fue el de las inteligencias múltiples, ¿te, acordás? ¿Te acordás? Sí, sí, claro. Sí. Lindo fracaso. ¿Vos ¿eh? ¿Cómo se aprende fue eso? Importante, sí. Fue importante poder decirlo. Sí, lo que te escuché en la radio. Y, y fue por más que, más que por mí, por los chicos. Ah, yo, ¿No? Sí. O sea, poder decir, bueno, mira. Me fue mal. No, ¿Sabes sí. qué? No me va siempre bien. No, es que la es, así. Claro. <laughs> Esa es la vida. Es la vida normal. Uno, uno no vive ese imaginario. No, y aparte, uno no le gusta. Yo creo que es más el latino, no le gusta contar el fracaso. No le gusta. Está mal visto. Porque creo que conver, los latinos convertimos el fracaso de algo en una identidad. Por ejemplo, soy un fracasado. Claro. No, claro. probé esto, intenté, no nos salió, no funcionó, no gustó. A otro lado. No y también nada. cosas que aprendí, que en los fracasos uno aprende cosas. Obvio. para no repetir Obvio. o para volver a repetir. Claro, lo importante también es darte tiempo, es dar de cuenta a tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué no funcionó? Claro. ¿En qué estuve bien? ¿En qué estuve mal? Escuchar a los demás, ¿no? también tener feedback de gente que sabe. Así, A mí me, me divirtió hacerlo también por eso. A mí mis alumnos me cargaban también porque me veían en la tele con ¿Ah, vos. Sí, sí obviamente, <laughs> cargaban. Che, duró cinco capítulos, seis capítulos. Y dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué opinan ustedes? Está bueno y para se discutir. genera otro debate, claro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás enseñando y dónde? Yo trabajo en varios lugares, pero soy, acá soy profe titular de la DITELA, de la Escuela de Negocios de la DITELA, y hoy estoy enseñando, eh, logramos que el ministerio acepte de manera obligatoria en la maestría en negocios eh, una materia que tiene un nombre para el ministerio, pero en realidad es inteligencia emocional. Ah, ok. Que es un poco de autoconocimiento, quién soy, cómo me siento, por qué, qué puedo hacer con eso, cómo impactan mis decisiones. Sí, sí, a Garner, ¿no? Sí, sí, sí eh, claro. Sí, Howard. Eh, esto no es Garner, es eh, más sería solo la parte emocional de toda su sí, inteligencia. Sí, 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 sí. Pero lo que ha pasado en los últimos dos o tres años, por eso estoy esperando todavía para. estoy haciendo mucha investigación para ojalá un día pueda escribir un libro, eh, ha habido mucho conocimiento nuevo sobre qué son las emociones. Porque siempre los científicos, que somos muy soberbios, le dimos mucha bola a la razón. ...a lo cognitivo, a la inteligencia... ...al pensamiento crítico... ...y dejamos un poco de lado... ...lo emocional como algo soft... ¿no? Bueno, ...lo emocional es para... No, ...los científicos malos estudian eso... ...pero ahora nos dimos cuenta... ...nos se dieron cuenta... ...que lo emocional y lo racional... ...están íntimamente relacionados... ...permanentemente y tomamos decisiones... ¿Y qué produce lo emocional? Y lo emocional produce... ...más del 95% de las decisiones... ...que tomas por día... ...lo que pasa es que nosotros... Eh, ...los humanos... Nos encanta tener razón. Preferimos tener razón que ser felices. Esa es una linda frase. Entonces, cuando tomamos una decisión emocional, que muchas veces la mayoría, y me incluyo, no tenemos idea que fue emocional, como la justificamos, la justificar, bueno. parece racional. Claro. Pero en realidad hoy la tecnología te permite darte cuenta que no fue racional. En realidad nunca es A o B o blanco y negro, siempre son grises, el cerebro sí, es el gris, pero la emoción tiene mucho impacto en las cosas que decidimos. Uh -huh. Mucho. No, no, en, estamos, empuja nuestro estamos, compartimiento. No, no. Estamos ahora muy cerca de una elección. Uf, que, metas ahí. ¿Viste el documental de, de Netflix que se nada es privado? No, ni lo escuché hablar. Lo acaban de, de estrenar, no, Nada tres. es privado. Está muy bien, velo. Me imagino eh, sobre la tecnología. Es sobre Cambridge Analytica. Sí, y declaran los arrepentidos de Cambridge, que eran dos, un tipo de gramina, sí. y, el, y el tipo que empezó, yo no sabía. Toda esa historia empieza porque un tipo pide a, a Cambridge, sí. el tipo que estaba en Nueva York, pide uh -huh. a Cambridge, eh, ¿me pueden dar mis, los datos que tienen míos? Sí. Y se cae todo. <laughs> Solo por ese pedido. Solo con sí. pe por ese Y por supuesto nunca se los dan, nunca llegan a dárselos. No. Porque dárselos significaba reconocer el engaño. Tal bueno, cual. a partir de ahí era el Brexit, Trump... ¿Cómo lo analizás? ¿Por qué me preguntaste las elecciones y te fuiste No, no, ahí? no, por el tema emocional en las elecciones. Es obvio, es obvio que existe un gran componente emocional. Uno vota a una persona, uno vota. Uno vota una creencia muchas veces. El tema uh -huh. es que creo que los humanos decidimos mucho, bueno, nada de lo que digo, es verdad. Esto es una, ah. lo que creo yo. Los humanos decidimos mucho en cuanto a lo que creemos. Las creencias son muy importantes en una persona, en un proyecto, en un modelo, en alguien que te cayó bien y alguien que te cayó mal. Eh, y no nos enseñan tampoco en el cole a enfrentar a nuestras propias creencias uh -huh. ¿No? porque Dios es un ejemplo clarísimo la gente que cree en Dios que yo admiro y envidio sí. porque yo soy ateo pero la gente que cree en Dios no necesita verlo no necesita no que se lo muestren no creo. necesita que venga un científico como que creer es suficiente para el cerebro sí. ya está creo entonces muchas veces cuando vamos a votar o cuando tomamos decisiones importantes en la vida Estamos actuando sobre una base de unas creencias que se formaron cuando éramos chicos y no, no evaluamos realmente de manera racional por qué lo estamos haciendo. Uh -huh. Nos justificamos racionalmente. Sí, me conviene votar a este por A, B y C. Bueno, pero en los realidad... últimos años, vos lo sabés, la política en muchos casos se transformó en una religión. Uf, sí. Y por eso es imposible hablar. Sí. Porque, Porque si vas sos a de ahí de Mahoma con un sí, musulmán. Sí, se puede. No podés. A mí me da mucha tristeza que pase esto acá. La verdad, estoy. Hasta... Mira, charlábamos tres años antes y tenía esperanza. Ahora estoy como muy bajón con lo que pasa ¿Ah, sí? en el país. Sí, sí, sí. sí, sí. Estoy desesperanzado. Sí. Sí, sí. Y sí. tengo muchos amigos políticos, no los quiero mencionar. Sí, sí. Pero oh, me, pone, me pone mal. Me pone mal tanto como con ganas de irme, ¿viste? A veces que yo volví de Boston claro, para. Claro, claro. Uno quiere contribuir, es mi país, están mis amigos, mis padres ya fallecieron, pero. Ahora estoy bajón con, con lo que está pasando. Muy. ¿Te, te consultan políticos? sobre? <laughs> muy buena pregunta. ¿Me consultaron de todos los partidos? Mira, Siempre dije que no. Eh, Tuve un llamado muy interesante en la cárcel hace poco. Te puedes imaginar alguno, no, no sí, voy a ¿qué? decirlo, pero muy interesante. No ver, obvia, Nunca trabajé con políticos. Me ofrecieron un cargo de ministro, eh, tampoco quiero decir quién, pero ahora con el gobierno de, de Mauricio Macri. No, no me siento cómodo en la política en la Argentina. Me uh -huh. encanta la política, pero no me siento cómodo con ningún partido. Siento mucho manoseo, muy, no me siento bien, no no uh -huh. quiero. Si tuvieras que porcentuar, ¿cuánto conocemos del cerebro? ¿Cuánto conocemos? Nah, ni idea. Esa es una pregunta para un más neurólogo. Ni sé. Poco, muy poco. ¿Muy poco? Sí, muy poco. ¿Un 20%? Menos. Oh. ¿Menos? Menos, sí. El cerebro, esto, esto es posta, es un dato hecho... Somos tipos menos... tan raros, pues nos manejamos con una seguridad <laughs> en el caos sí. que es hasta ingenua, es infantil. Total. Somos como nenes caminando en la niebla, ¿viste? Todavía sí. Y yo creo que nunca se va a saber, y, y hasta creo que no es importante saberlo todo... Eh, lo que pasa, particularmente en nuestro país hay mucha... Yo siento, el 31 de diciembre dejé de ver, dejé de ver la tele. ¿no? El 31 de diciembre pasado. Sí, dejé de ver la tele y de leer los diarios. Ah. Eh, no sabía que estaba haciendo este programa, por ejemplo. ¿Lo cambiaste eh, por la red o no? No, tampoco. nada. Es un experimento conmigo mismo. Estás analógico. Eh, bueno, estoy en Instagram, eh, tengo mis... Conozco mucha gente por año por mi laburo y, y sé lo que está pasando en el país. No, no, obvio, es no hace falta ver nada no, para tal, tal saber cual, qué está pasando. Tal cual, por eso. Solo con andar en la calle eh, sabes qué está pasando. Te escuchaste, dicen. Obvio, obvio. Cuando se murió el papá de Macri, un amigo me dice: ¿Viste que murió Macri? Y yo dice: ¿Murió Macri? <laughs> no, el papá. Bueno, eh, pero ¿a dónde iba? Eh, estoy haciendo este experimento y ¿para qué me preguntaste? Eh, no, no, no. Me, no te, estábamos hablando de cuánto se sabe el cerebro. Ah, no, siento que en este país, porque hay mucho todólogo digas sí. el todólogo. Y seguro que acá debe haber sentado muchos, se pasaron por sí. acá, y a mí odio eso. Como que sí, Jorge, yo te explico, mira. Es así. No, para, para. Y en lo que respecta al cerebro, para mí, sí. esto es personal, no es profesional, reducir al ser humano a entender el cerebro no existe. Somos mucho más complejos que un cerebro. ¿Se entiende? Hay, hay, hay algo más. No, puede, no puedo decir. Porque hice un experimento en Cambridge con 14 personas, que indica que cuando vos estás enojado, eso no significa que todos los seres humanos que se enojan se vean de hoy. Estoy bien. haciendo como una crítica misma a mi profesión, que es la ciencia. Salen con grandes frases sobre cómo funciona el cerebro, pero reducir eso a cómo somos las personas para mí no está bien. Uh -huh. A ver, no hay verdades <laughs> universales. Esa es un poco la postura mía, como que uno va a creer, hay hechos, hay hechos, pero después como, vos, vos lo dijiste con la copa, por ahí eso es el soporte de la nueva computadora, no es una copa, o sea, cada sí, uno sí, sí, sí. va creando como su realidad ahí. Sí. Eh, y eso para mí hace las cosas muy interesantes, porque eso también te permite, donde yo trabajo, a darte cuenta, somos todos diferentes, vemos las cosas distintas, venimos con expectativas y experiencias diferentes de nuestros padres. Tenemos distintas creencias políticas, educación, del sí, amor. Sí. Que eso es un poco lo que creo que acá no termina, no terminamos de entender y de ir hacia el mismo lugar, ¿no? Siempre está como esta pelea de que tiene que ser una forma o la otra. Mm. Que es lo que me decepciona. Hablando de supervivencia, digresión sí. total. ¿Vos fuiste stripper? Esto está bueno. Muy buena tu producción. Eh, cuando yo hacía. Sea... Ahí estoy. Ya está, casi. En sí. este momento se acaba de arrumbar todo lo que dijiste. Todo lo que dije. Los no, últimos. No solo, fui minutos. no solo fui stripper, sino que, que tengo una anécdota muy importante. El, el segundo es Marcos, que es argentino, los demás son franceses. Estaba haciendo mi doctorado en Francia y la verdad que llegaba a fin de mes. Eh, todavía existían los francos cuando hice el doctorado. Ah, ah. Me acuerdo que ganaba 5.400 francos por mes. Y llegaba, al, llegaba a fin de mes con menos 100 francos en el banco. Menos ah, 200, ah. más 100. O sea, sobrevivía justo como, como estudiante de doctorado. Y un día, una, una señora que cumplía 50 del hospital donde yo trabajaba estaba buscando un grupo de strippers para festejar sus 50. Y a uno de estos franceses dice: Che, vamos nosotros. Y vi, vimos la película Full Monty. ¿Te acuerdas de Full Monty? Sí. Y nos empezamos a practicar coreografías, pero desfachatados y haciendo lo pésimo, lo divertido es que lo hacíamos mal. Y nos poníamos medias en el calzoncillo para, para que parezca grande, entienden? Y, pero no nos sacábamos los calzoncillos, quedábamos en calzoncillos. Ah, bueno, estoy... pero, era, pero eran strippers científicos, eran fiestas para científicos. Lo hicimos cinco o seis veces, me gané unos mangos y esa fue la historia. pero para? les pagaba el poder? No, no, no te acuerdo. Pero, no, pero, me pero vos ganabas 5 mil francos. ¿cuánto no, te... ponele que me saqué otros 1.500, 1.000 ah, francos más. Ah, era, poco, era para ir al cine, a comer está afuera. Está 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 bien, está pero está tengo una bien. anécdota increíble. Mi, mi, mi jefe de tesis francés, cuando presento mi tesis en Francia, en francés, con 50 personas, jurado todo, me tiene que presentar él a mí. Entonces dije, bueno, la tesis hoy la va a defender Estanislao Bajras, que es un argentino, papá. Yo quiero contarles que Stanislao en realidad tiene otra profesión y puso un video. No, de, de, Ay, increíble. increíble. Increíble, delante de todo el, el ¿Sí? jurado. No, los franceses, viste, como son, se cagan no, no. de risa. Pero después yo tuve que salir a defender la tesis, pero es verdad que me, me relajó. Muy bueno. ¿Y estás también eh, laburando con deportistas? Mira, hace, hace cinco o seis años me empezó. Eh, yo trabajaba con Andy Kuznetsov en la radio, hacía sí, claro. un laburo ahí un cada tanto. Y, y gracias a eso. Eh, bueno, estos son ahí estás con los pumitas. Estos son los pumitas. Empecé a trabajar con River en la época del Nacional B, con Matías Almeida. Y la idea era: yo siempre creo ser en este tema, por lo menos de laburo, bastante sincero con la gente que me contrate. Decir: Mira, yo de esto no sé si sé. Yo tengo herramientas, tengo pasión, me encanta esto. ¿Querés jugar conmigo? ¿Querés hacer experimento con tus deportistas? Bueno, eso empezó en el 2012 con River, después pasó Pico Mónaco, Las Leonas, trabajé con Guido Pela ahora cuando ganó la, la Copa Davis la Argentina de Tenis. Y ahora empezás un año a trabajar en el rugby, deporte que no conozco en absoluto, y ahora un poco sí. Y la idea es el famoso mental coach, cómo entrenar la cabeza en, en deportistas de elite, uh -huh. donde la parte técnica-táctica es muy parecida entre dos equipos, pero el que esté mejor del ocho ese día, sí, claro, claro. Tiene, más, tiene más chance de ganar. Entonces me fui armando y creando como una especie de camino de cómo se puede entrar la cabeza de un deportista. Estuve en Chicago con algunas personas que se dedican a hacer esto bien con deportistas con olímpicos. Vida. No, deportistas ah, olímpicos. Para, olímpico. Después hice una maestría. Soy un nerd, me encanta estudiar. Hice una maestría en Barcelona, que laboran con los tenistas españoles, que son muy buenos. Y tomando un poco de acá, lo latino mío y lo que ya venía haciendo, me armé como un combo que voy siempre tratando de mejorar. Eh, para ayudar, a, en este caso son pibes de 20 años. ¿Y ¿sabes? qué les pasa a estos pibes? O sea, ¿qué en, realidad, en realidad le pasa lo que le pasa a todo el mundo: es cómo gestiono mis emociones, cómo regulo un poco el estrés antes de salir a la cancha, eh, cuán atento y concentrado estoy durante el partido y por qué me desconcentro, cómo puedo desconcentrarme menos, eh, cuán, cuánto entiendo lo que le pasa a mi cuerpo para saber si me duele la panza de nervios o me duele o la parza porque estoy con una gastroenteritis, sí, cómo sí, puedo sí. distinguir eso. Eh, bueno, te, te, te tiré cuatro o cinco, ahora no me salen rápido, pero eh, emociones, estrés, uh -huh. cuán activo estoy, cuánto entiendo mi cuerpo, cómo me conozco. Eh, ¿En qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando cuando juego, cuando pateo? Porque si yo estoy pensando que soy un choto y que me va a ir mal y que puedo perder, yo te aseguro, eso impacta en tu comportamiento. Entonces, la técnica, que a veces es muy fina cuando uno saca para meterla ahí, en lo que estás pensando tiene un impacto en cómo sacas. ¿Qué importancia tiene el miedo ahí? Está buena la pregunta. No hay, para mí, en mi experiencia esto, ¿eh? no hay una respuesta universal de que el miedo es malo o el miedo es bueno. Es depende de cada uno. Yo he conocido jugadores que con miedo juegan mejor. Mira. Pero aprenden durante seis meses que cierto miedo es bueno para ellos, porque el miedo los pone atentos. Claro. Y cuando se pasan de ese miedo, ya juegan peor. Entonces la idea es aprender cuánto miedo tengo que tener para performar mejor. ¿Y qué me pasa cuando me paso? Que estoy más cagado de lo que creo que es bueno, cómo hago para bajar. Mm. A eso me dedico. ¿Y, y, <laughs> ¿Y cómo funciona en ellos el miedo a que es una carrera que vence? Mira, eso sí. Es, esta buena pregunta. No es mi laburo porque eso más un psicólogo. Okay. Eh, me han, en una cena, en un desayuno, me han comentado, no, porque bueno, esto se termina en tal tiempo, claro. no sé qué voy a hacer. Y yo. Para sacarme encima y digo, y háblalo con, háblalo con un terapeuta, no sé. Ah, Yo eso, no, eso no te puedo ayudar. Te puedo dar mi opinión como aislado, pero no como biólogo que se ocupa de esto, ¿se entiende? Uh -huh. Así que no sé. ¿Cuántas cosas hiciste una vez que abandonaste la biología molecular? Un montón. Pero mm. no, no, no de hacer, sino es como que te diversificaste en cosas que tienen que ver, pero sí. que son distintas. Sí. Yo volví de Boston al Conicet y a la UBA, que era como mi casa. Tuve una muy mala experiencia un año en la Facultad de Medicina, que viste, no hay mal que por bien no venga. Esa mala experiencia me empujó por primera vez en mi vida, después de estar 10 años en el exterior, a quedarme sin trabajo. Y cuando me quedé sin trabajo, me volví a Boston una semana y hablé con mis jefes ahí, la gente que conocía de Boston, y me dijeron: Mira, si vos crees un lugar más o menos serio, prolijo, que tenemos muchos contactos, preguntan la Ditela y preguntan en San Andrés. Tenemos muchos amigos ahí. Más amigos. La uva, para mí es lo más, la uva, pero hay cosas buenísimas y hay cosas malísimas. Yeah. Y fui ahí, el San Andrés no les interesó mi laburo y en, y en Ditela me dijeron, che, qué raro, un biólogo acá, ¿qué podemos hacer? No, no sé, inventemos cosas y ahí empecé. Yo soy curioso y me gusta estudiar. Entonces el rector, Ernesto Jagroski, me dijo, ¿por qué no haces un MBA? Imagínate qué cuadrado que era yo, que es, ¿qué es un MBA? No, una maestría en negocios. Le digo, pero Ernesto, yo soy biólogo. Y me dice, justamente. Sabes mucho de algo y ahora vas a aprender mucho de otra cosa. Y esa combinación es lo que hoy soy yo, el poder manejar dos idiomas más o menos bien. Claro. Y ahí empecé a delirar, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Qué es lo que un biólogo puede aportar a un deportista, a un maestro, a una empresa, a un gobierno, que yo no lo hago? pero... Y sí, sí, sí. es un poco eso, sin creértela, sin pensar que tenés la verdad, es una disciplina más. Y yo me vendo así.